Colombianos, el gobierno acaba de presentar la nueva reforma a la salud. Y la pregunta es si definitivamente vamos a solucionar el problema de los colombianos o vamos a legislar a favor de los grandes emporios económicos. Como pasó con la reforma a la justicia, cuando se equivocó el gobierno, esta reforma contiene unos elementos que quiero explicarles porque creo que todos los colombianos debemos movilizarnos en contra de esta reforma. Las EPS generaron barreras de acceso a los colombianos al sistema de salud para cada vez tener más recursos que se ahorraban en la no prestación de servicios. Cuando se niega el servicio y se empiezan a presentar tutelas por esta negación, se obliga a la EPS que lo preste y, aduciendo de que no está dentro del plan obligatorio de salud, se recobran al sistema de seguridad social de los colombianos sin límite de precios. Esta forma de actuar lo que hizo fue crear un gran negocio a partir del sufrimiento de los colombianos, con una doble finalidad: estar por fuera de la regulación del Estado en lo que se podía cobrar por cada procedimiento, pero con una nefasta consecuencia, y es que miles de colombianos tuvieron que soportar la negación de servicios para ellos cada vez engrosar sus cuentas bancarias. Esta política fue la que llevó a los recobros fraudulentos del sistema FOSIGA por más de 2 billones de pesos al año en el año 2010. Y esta forma de actuación fue lo que dio la liquidez para proyectos económicos como Villa Valeria en el Meta o como para construcciones de canchas de golf en otras partes del país. ¿Hay personas detenidas por estas formas de actuación? ¿A cuánto ascienden los ahorros que estas empresas hicieron en contra de la calidad de vida de los colombianos? No lo sabemos. Pero lo que sí tengo claro es que las utilidades de estas empresas no pertenecen a ellas. El Consejo de Estado dictaminó que estos recursos son públicos y de los colombianos. Por eso se deben retornar a las arcas del Ministerio de Salud o de la autoridad competente en Colombia. Pero observamos por parte de la Superintendencia de Salud de Colombia, es unas intervenciones amañadas que lo que impiden son los embargos de estos activos y la liquidación a precios irrisorios de los activos de todas estas empresas. Esta reforma, lastimosamente, lo que hace es que legaliza el comportamiento fraudulento con que se procedió en el pasado, porque ahora el carácter de los recursos de la salud dejan de ser públicos en el momento en que se le giran a los gestores de salud, que son las mismas EPS. Tenemos que tener una política de Estado, tenemos que entender que todos estamos comprometidos en la salud, pero no puede ser que la gente de menos recursos pague con su vida y los demás lo que tengan son blindajes para sus grandes fortunas. Este es el momento en esta reforma de tomar las decisiones de fondo, pero no puede ser como lo dice el artículo cuarto, que lo que le da son garantías para que sigan usufructuando las necesidades de la gente. Los recursos de la salud son públicos y de los colombianos. En ningún momento vamos a aceptar que quede bajo una ley que los recursos son de las EPS. El nuevo sistema de salud, de acuerdo a la propuesta de gobierno, definitivamente no acaba las EPS, solamente les cambia el nombre. Igual, el fondo único, que antes se llamaba FOSIGA, ahora se va a llamar Salud Mía, que tampoco es una gran diferencia. Lo que definitivamente va a pasar es que se generará un mecanismo que no va a dar transparencia, pero sí va a ocultar los intereses de los grandes monopolios de la salud en el país. Como con la reforma a la justicia, la gran movilización que realizamos obligó al gobierno a repensar lo que estaba haciendo. Igualmente sucedió con el paro cafetero. Es hora que todos también nos movilicemos por esta reforma a la salud.